Saludos, bandita del canal. Bueno, nuevamente nos encontramos en un episodio de Assassin's Creed Odyssey. Como verán, pues he estado limpiando un poco el mapa, me refiero a las misiones secundarias. Y aquí pues he preparado un poco más directo para ir por algunos miembros del culto, que en este caso serían tres. Estamos enfrente de uno. En Atenas hay otro. Y en esta otra isla hay otro. Estos son nuestras siguientes víctimas y posiblemente pues estaremos ahí avanzando en la historia principal. Nuevamente repito, la misión secundaria pues de varias partes he estado limpiando, más que nada porque ya tenía bastantes acumuladas, entonces decidí pues hacer algunas y que no se viera tan lleno de misiones aquí en el mapa de Assassin's Creed. Entonces, como verán, pues ya hay algunas zonas donde pues completamente ya están limpias. Poco a poco vamos a ir acercándonos a nuevas aventuras. Sobre todo aquí también tengo que pasar para pues dejar algunas misiones que he cumplido. Pues bueno, vamos a proseguir. Vamos por el miembro del culto. También, como verán, pues hemos subido bastante en nuestro nivel. Eso es por las mismas misiones que acabo de hacer. Bueno, pues nos acaba de descubrir y el muy coyón corre. Pues ese no nos hizo un desafío. Te merecías eso y más. Vale, pues como todo un asesino profesional, vamos a hacer todo esto lo más silencioso posible. Ya casi a punto de subir a nivel 18. 38. Pues aquí estamos haciendo un incendio. Y listo, ya tenemos la zona y ya tenemos eliminado a ese personaje de culto. La mina de mármol del Salamina. Pues vámonos a Atenas. No, vale, pero tenemos que salir de esta zona. Pues vamos por una recompensa, bueno, una misión ya realizada y posteriormente por el personaje del culto de Atenas.
Vale, pues ya estamos sincronizando. Vamos con Sócrates. Aquí más que nada estamos resolviendo lo que viene siendo un caso de robo de un caballo, para ser más específicos. Entonces, pues vamos a dar el dictamen. ¿Has decidido qué hay que hacer? No Vale, importa pues lo por qué has robado el caballo. correcto. Pertenece a otra persona. Una Vamos vez allá. más me sorprendes. Mira, creía que elegirías la opción contraria. ¿Porque soy Mistios? Claro. Cuando se trata de otro, decides que un delito tiene sus consecuencias sin importar el motivo. Una elección prudente, aunque hay veces en que puede que no sea la correcta. La verdadera pregunta es si mi decisión importa en algo o si se trataba solo de otra prueba para ver qué haría. Es muy probable que sea ambas cosas, pero igual de probable que ninguna. Ahora estás siendo absurdo, adrede. Deja que te pregunte una cosa más. Si un hombre mata a otro para salvar a muchos, ¿pueden considerarse justos sus actos? ¿O se le debe castigar? Si actuó por un buen motivo, entonces obró bien. Así, en estos tiempos, ¿nosotros decidimos la ley? Muchos dirían que un asesinato sigue mereciendo una consecuencia. Las personas que salvó no estarían de acuerdo. Ergo, quizá tomar decisiones que afecten para bien a la mayoría es el camino correcto, ¿no te parece? ¿Hemos acabado? No puedo estar todo el día. Claro que no. Es un lujo que pocos pueden permitirse. Hasta quienes tienen tiempo suelen carecer de la capacidad mental necesaria. Vale. Vale, pues nos dieron bastante experiencia. Pues vamos a subir la habilidad. Aquí tengo uno de veneno, que justamente son las armas que ahorita tengo, entonces voy a aprovechar para tener un mayor beneficio. Vamos, vamos. Ok, si no debe haber ahí un escenario. Sinceramente ya he matado muchos mercenarios, entonces ahorita no estoy interesado en ello. Estoy más en avanzar en la misión y matar a los del culto. Ya más adelante, pues nos aparecerán más mercenarios. Las estatuas son increíbles. Sin duda, sus escultores son maestros del oficio. Vale, ya casi llegamos. También otra de las cosas es de que ahorita esas misiones secundarias, como ya tenía tiempo que no jugaba el Assassin's Creed Odyssey, me han servido de entrenamiento. He podido pues
valorar diversos ataques, también incluso cómo bloquear, entre otros. Y pues la verdad es que sí está muy chundo, ya tenía un rato que no disfrutaba de este juego. Los guardias aquí estarán alerta. Bueno, pues ahí tenemos otro. Y tenemos una pista. Vamos a checarlo. Bueno, pues no podemos descubrir un nuevo hasta el momento, pero pues ya tenemos algunas pistas y por ejemplo aquí ya nada más nos falta uno para descubrir quién es el primer sabio. Ahora vámonos a una isla, para ser más precisa, esta de acá. Hay que salir de la zona. Bueno, igual le doy muerte a ese, ya que está por acá. Acá su amigo que también quiere morir. Solo de irnos.
Y vamos a la isla. Vamos por el tercero del culto. Hasta ahorita hemos tenido la suerte que los del culto pues no se han defendido, literal, nada más administraban el lugar y listos para morir. Esperemos que este otro nos brinde ahí una pelea. Pues ya estamos aquí, vamos a señalarlo en el mapa. Como en una cueva. Si hay un mapa, ha de estar ahí. Vamos a encontrar esa entrada. Ah, maldita cosa. No es de querer morir. ¡Vamos! No quiero que me vean aquí. Pues sí, efectivamente, este sí nos va a dar batalla. Yeah!
Sí, es duro. De algo. Pero no por mucho. La isla de Citera. Vale, ya no te digo nada. No sé qué hacer. Esto debe de ser lo que quiere.
Esto es muy... aburrido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo... solo estaba por la zona. ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos. Tuvo que irse corriendo y por eso he venido yo. Ya veo. ¿Tienes la tablilla? Supongo que me vas a pagar bien. Por supuesto. Desde luego, pensamos exactamente igual. Gracias. Toma la tablilla. Espléndido. Por fin podremos ponernos manos a la obra. A ver qué tenemos aquí. Qué interesante. El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas. Submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero... no me gustan los tiburones. Así que eres cobarde, no debilucha. No me hace falta nadar si un mercenario de confianza lo hace por mí. No me labraré una reputación buscando tesoros de cuentos. Podrás comprarte la reputación que quieras con mis dracmas. Vale, supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. Por fin me bendice Poseidón, con buena suerte. ¿A dónde he de ir? Ven, toma esta llave y ve al extremo meridional de Ceos. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. Está pegajosa. ¿Es sangre? Dioses, no. Será una granada que me comí antes. ¡Corre! No hay tiempo que perder. Te traeré lo que quieres. Vale, pues ya nos dieron acá una nueva ubicación, nada más hay que checar dónde está. Oh, vale, ya la encontré. Y justamente nuestro barco está... bueno, aquí podemos tomar un puerto. Tiene un globo, un moto por ahí. A poner interesante. Yeah!
ya lo tenemos. Pues no, no nos ha ido nada mal. También he mejorado un poco la Oracea, que viene siendo nuestro barco. Le he dado unas mejoras y creo que pues eso nos da mayor potencia. Y pues esto sí está profundo. Se llevó aquí la tía. Amigo mío, eres un regalo del mismísimo Poseidón. Eso intento. Necesito que me des el artefacto. Págame primero. Me parece que no. Muy graciosa. Págame. Quien ríe la última. Me dedico al negocio de traicionar a los mercenarios. No he nadado entre tiburones para esto. Eso ha sido error tuyo, no mío. Se acabó. Voy a matarte por hacerme perder el tiempo. No tienes nada que hacer. ¡Acabad con él! Pues vamos a matarle. Aunque igual y lo podemos hacer desde lejos, para que sea un poco más dinámico. ¿Para qué quedarnos la diversión nosotros? Camaradas, a sus puestos. Nos han declarado la guerra. Pero no durará bastante. ¡Vamos a pelear! ¡Arqueros, os necesitas! ¡Lanceadlo!
¡Seguidme! ¡Nos las pagarán! ¡Nos las pagarán! Que el veneno la mate. Por abstenerse ante el místico. Realmente pensé que era broma. Y ahora es para los tiburones. Ah, pero pues no tiene nada que tomar. Hay mucho que hacer y muchas. Pues listo, ya tenemos completado esta parte. Es hora de ir con Hipócrates. Tenemos acá una misión pendiente. Bueno, no, de hecho también tenemos con, creo que se llama Midos. Necesitamos hablar con él, que se cortó la lengua. Entonces va a ser un poco complicado, pero pues vamos a ver qué sucede detrás de todo esto. Y posteriormente nos vamos con Hipócrates. Pues ya estamos acá. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Morirás.
vale. Guardias. Están muertos. Tú tienes que ser mi don. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de Crisis. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría Crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Mi don es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él, no tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderá sí o no. La mujer espartana, ¿se llamaba Mirrina? Sí, es ella. Dicen que llevaba un bebé consigo. ¿Era suyo? El bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó. Mi don rezó por su vida. ¿Salvaste al bebé? ¿No? Hizo cuanto pudo, pero la criatura estaba gravemente herida. ¿Te llegó a decir hacia dónde iba? ¿Yacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente. Nos une un lazo sagrado. ¿Sagrado? Claro. Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi mater trajo aquí a mi hermana, tus sacerdotes y tú la disteis por muerta. Y a Crisis no le gustaba que contases la historia. ¡No fue eso lo que pasó! ¿Y tú qué sabes? Eres demasiado joven, no estabas allí. Me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. Vale, pues estamos teniendo una cinematografía interesante. Porque se trata de la hermana de nuestro Mistios. Y su mater, claro. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que haya sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. ¡Mi bebé! Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea Hera. Se han ido. Los dos se han ido. Un fragmento interesante. Lloró por esa mujer espartana tan lejos de su hogar. Su bebé apenas reconocible, luchando por respirar. Dímelo, por favor. Necesito saber. Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura. Mi don me contó cómo lloraba la espartana. Sostuvo al bebé en sus manos y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses. Crisis se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Crisis? Ya veo. Dicen que Crisis posee todas las lenguas por aquí. La encontraré y entonces cortaré unas cuantas más. Vale, pues esta Crisis es la que nos está causando bastante el poder encontrar a nuestra mater y la verdad, claro, de nuestro Mistius. Entonces ahora tenemos que ir hacia acá. Vamos a ir por las notas de Hipócrates, pero yo ya había adelantado esa parte. Resulta que ante un ataque pues se perdieron, entonces hay una persona a la cual pues tenemos que llevar o secuestrar, por así decirlo. Yeah!
Ok, pues ya están llegando demasiados porque no pueden solos. Pero pues vamos a echarlos con el coche. Aquí ya tenemos a todos en contra de nosotros. Creo que es mejor irnos. Salvado por nuestro amigo Phobos. Voy a ir con cuidado. No puedes por aquí. Estar aquí. No me tientes. Vale, aquí no lo dejaron tirado. Pues como les decía, ya no existen como tal las notas, entonces pues hay que llevarnos a este sujeto que es el último quien vio y quien posee dicho. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora con Hipócrates. Aquí están las notas. ¿Qué tal el paciente, Hipócrates? No logré recordar los pasos correctos del tratamiento y tardaste demasiado. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? Mi amigo Alexios te ha traído para que me ayudes con un paciente, Dimas. Fui antes a ver a los sacerdotes. Tenía que preguntarles por mi madre. Una busca loable, pero le costó la vida a este hombre. El pago al que hay que aspirar es la preservación de la vida. Un médico supedita sus necesidades a las del paciente. Hoy he aprendido una lección. Me tomaré un tiempo para transcribir lo que recuerdo de tus notas, Hipócrates. Siento mucho la muerte del paciente, Hipócrates. Pero todavía tengo que averiguar qué fue de mi madre. Ven conmigo. Deberíamos hablar. No dejaré de repetir la importancia de una buena dieta para mantener la salud. ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana.
Pero vamos a temas más serios. Sé por qué has venido aquí. Estás buscando a tu madre. ¿Puedes recordarla? Era muy joven y no sabía cómo ayudar. Rehusé atenderla, pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada. No la he olvidado y nunca lo haré. Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente y que dedicaría mi vida a la causa. Tu madre era una valiente y me dejó una profunda huella. Estaría encantada de saberlo. Sé algo que podría ayudarte a encontrarla. Juré no hablar a nadie sobre Dolopión ni su pasado. Pero esto se lo debo a tu madre. ¿Quién es Dolopión? Era un sacerdote que consagró su vida a ayudar a huérfanos. Es posible que recuerde algo de esa noche lejana. A lo mejor sabe qué fue de tu madre y su criatura. Iré a ver a ese hombre. Gracias, Hipócrates. Bueno, pues prácticamente esta búsqueda se nos ha hecho muy extensa. Hemos preguntado pues prácticamente a todos, desde piratas, médicos, políticos, y pues seguimos en la búsqueda. Hacia acá, que también aquí puede haber algo de información. Ahí. Esos brutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos. Esto está lleno de ladrones, no de heteras. ¿Las heteras? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso, también el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Si conoces a las heteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero las heteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien, la próxima vez rezad a Afrodita desde casa. Vamos acá con nuestro viejo amigo. Empezaba a echarte de menos. Espero que entregases el paquete. Bardas amenazó con matar a Diodoro cuando se lo dije. Yo tampoco esperaba que el paquete fuese... bueno, eso.
Fue una grata sorpresa. ¿A que sí? Si te ha gustado, ¿puedo preparar otro para ti? ¿Preparar? ¿Serás? Era mío, sí. Me quedó bonito, ¿eh? Tenía que quitarme de encima a Diodoro y así lo he conseguido. Hay veces que me asusto a mí mismo. Lo que tú digas. ¿Por qué no seguimos comunicándonos con nuestros cuerpos? Seguro que se te pasó por la cabeza cuando viste el contenido. ¿Aquí? ¿Ante los dioses? Realicemos una ofrenda. Dudo que los dioses lo impidan. Tengo la impresión de que les gusta mirar. Vale, esto se puso muy... Pues, ¿cómo decirlo? Igual y en un comentario ustedes me lo pueden especificar. Pero, sin embargo, creo que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, démosles un buen espectáculo. Ah, estoy de acuerdo. Me encantaría hacer un bis. Pues ahora sí, concentrémonos a lo que vamos. Si no quiero luchar, debo esconderme. Alexios, por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Y tú a ella. Te presento a Anthusa. Te vimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser un buen amigo. ¿Has oído eso, Ícaro? Ve casi tan bien como tú. Además, alguien nos habló.